Este Gobierno, como ya señaló el endacari, se ha sentido más cómodo cuando el discurso no se ha emitido. Pero insisto, esta es una decisión que corresponde al director general del ente. Que un director general del ente que ha de responder de sus decisiones frente a un consejo de administración y ante el Parlamento en última instancia. Y un director que sabe también que eh, el Parlamento Vasco en su composición actual, ha expresado una opinión mayoritariamente contrada, contraria a la emisión de, de este mensaje. Pero insisto, como Gobierno no queremos interferir en la decisión del director general de un ente que dispone de un estatus de autonomía y de eh, no interferencia, digamos, por parte del Ejecutivo.